Hay muchos rumores acerca de la infiltración de elementos de policía con delincuencia organizada o viceversa, delincuentes que están dentro de la policía, y por eso es la investigación que tiene que seguirse a través del Ministerio Público y de Asuntos Internos. Se ha separado a elementos o suspendido temporalmente, pero mientras no haya elementos de prueba suficientes para acreditar que realmente tienen ese vínculo, no podemos nosotros victimizarlos señalando que son delincuentes. ¿Y si han sido separados algunos elementos? Sí, desde luego, ahí tienen la información a disposición en la CEPRAC. ¿Y han sido separados por sus vínculos con...? No, eso lo determinaría el Ministerio Público. Nosotros, por faltas contempladas en la Ley de Seguridad. ¿Cómo cuáles? Falta al respeto, violación a los derechos humanos, porta el arma en lugares donde no deben, no entrar a sus guardias, en fin. Pero no son por vínculos más con... administrativos, ¿no? Eso es constitutivo de delito. Esta situación pues tan complicada, sobre todo ya para los deudos de esta policía, ¿sabes si ya solicitaron algún tipo de protección o no lo han hecho? No lo sé, pero sí les puedo anticipar que ayer mismo instruí a la secretaria Alicia Vázquez Luna para que entre en contacto con ellos, como lo hemos hecho anteriormente. Les demos el apoyo jurídico, el acompañamiento psicológico y también, de ser necesario, que tengan precaución y medidas de apoyo para evitar que corran riesgo. ¿Qué van a hacer con estos elementos que han sido señalados por el crimen organizado? Están sujetos a una investigación y mientras esta no concluya, siguen trabajando. ¿Cuánto tiempo demoran estas investigaciones aproximadamente? En promedio, 3